zaie familia dela eta horren barruan emakumeak gastu publikoen murrizketak eragindeko kostuak surgatzen dituen koltsoia ongizate kolektiboa lortzeko funtsezko alderrietan. Hezkuntzan, osasunean edo mendekotasuna dutenei laguntzeko prestazio ekonomikoetan. Preguntarnos el porqué de la crisis, las consecuencias de la crisis, la necesidad de cambiar el modelo porque está en el origen de, de la desigualdad y de la injusticia y ir viendo juntas también un poco cómo ir caminando hacia esa transformación del modelo, ¿no? Auda beardu la tres navat la gunduko diguna kureguizartea berrasmatzen etal karrekin biziteko modu berriak sortzen. Bañanoski Beste eredu bat eraikitzeko ezinbestekoa beste, ezin da pertsonek parte hartzea. Horregatik urte eta erdi baino gehiago eman dugu lana prestatzen. Eztabaidan aritu gara, bizitzea merezi duen bizimodu hori zein den jakiteko alde batetik, eta bizimodu hori mantendu alizateko baldintza kolektiboak nola sortu behar ditugun jakiteko bestetik. ...que la participación hasta ahora ha sido un poco una moda más que una idea fuerza de, de, de un proyecto político creo que hay que diferenciarlo muy bien o sea creo que hay gente que quiere impulsar una participación que lo único que busca es legitimar las políticas que pretende llevar adelante y creo que hay otra gente que realmente entiende que la participación es en sí misma construcción de redes y construcción de sociedad civil de, de construcción de democracia abundar en la democracia y que es una idea fuerza entonces me parece que lo de la voluntad política que exista o no es una cosa fundamental el proceso de elaboración sido un proceso circular, decimos, porque lo que hemos intentado es trabajarlo fuera, y cuando digo fuera de la institución me estoy refiriendo a que se ha trabajado fundamentalmente fuera con las asociaciones de mujeres, con colectivos feministas y con técnicas de igualdad del territorio. La primera línea estratégica de trabajo sería la de garantizar cuidados dignos y universales para todas las personas. Por eso, en el marco del plan, vamos a implementar medidas que permitan a las mujeres, que somos el 90% de las responsables del cuidado de las personas, decidir si queremos cuidar o no. Que este Gobierno haya decidido no recortar las prestaciones a la dependencia o priorizar el acceso a la prestación económica de asistencia personal frente a la prestación eh, económica de cuidados en el entorno es un claro ejemplo de las actuaciones que en ese sentido vamos a desarrollar pero también vamos a desarrollar medidas que dignifiquen las condiciones profesionales de las cuidadoras profesionales, porque entendemos que un trabajo tan esencial como es el sostenimiento de la vida debe prestigiarse y debe valorizarse. Entre 2008 y 2012, ha eh, aumentado de un 4,1% a un 7,3% el riesgo de la pobreza y de un 14,6% a un 19,9% la ausencia de bienestar de las personas. Es decir, hay más personas que antes que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus expectativas materiales y vitales. Es decir, que sus condiciones de vida se han precarizado. Y en este contexto... Las mujeres que antes del estallido financiero del 2007 ya estábamos en una situación objetiva de desigualdad con respecto a los hombres han empeorado más sus condiciones vitales. Así se desarrollarán medidas dirigidas, por ejemplo, a establecer ventajas competitivas en las contrataciones públicas y en las subvenciones para aquellas actividades que actúen con criterios de responsabilidad social y de igualdad. Desde esta línea lo que se pretende es contribuir a la construcción de un entorno que ponga las condiciones de posibilidad para sostener esa vida. Y en ese sentido se van a, tra se van a trabajar en tres ámbitos concretos. Uno, impulsando un modelo urbano y rural sensible al género y que fa favorezca la vida comunitaria autogestionada. Por otra parte, impulsar una movilidad con perspectiva de género. Y una tercera, que sería impulsar el conocimiento, la sensibilización y el control de los fenómenos medioambientales y su incidencia negativa, especialmente en la salud de las mujeres. Lo hemos dicho, ya lo sabéis, por activa y por pasiva, que creemos que no hay paz para las mujeres y que no hay un respeto a nuestros derechos humanos más básicos. Eh, mientras solo haya una de nosotras que sigamos viviendo violencias machistas cotidianas. Nuestro objetivo será siempre garantizar y trabajar para que las mujeres podamos algún día vivir, por fin, vidas libres de violencia machista, combatiendo las causas y diversas manifestaciones de esta. Esta línea nace desde la convicción que tenemos, desde la Dirección de Igualdad, de que los derechos civiles, políticos, sociales, sexuales, eh, alcanzados por las mujeres han sido gracias al Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres. Nos sentimos herederas de sus luchas y de sus logros. Creemos que es importante visibilizar y promover la participación de colectivos que luchan contra y que se enfrentan a la homofobia, a la transfobia, a la bifobia. Y por otra parte, también vamos a apoyar la creación y consolidación de procesos y espacios propios para la participación de las mujeres, como son las casas de mujeres, las escuelas de empoderamiento. Y la sexta línea y última va a caminar hacia un modelo de gobierno más democrático, que es lo que hemos llamado buen gobierno. Creemos que tenemos que trabajar para hacer un gobierno en el que participe la ciudadanía y, específicamente, las mujeres en la definición de las políticas públicas y que, además, la ciudadanía tenga control sobre lo que hace la institución. Una de las cosas también muy importante es que nosotras en ese proceso de, empoderación, de empoderamiento del que tanto hablamos eh, seamos capaces de, de, de ser conscientes de nuestra propia capacidad para poder tirar adelante y tenemos mucha más de la que pensamos capacidad de presión capacidad de articulación capacidad de construir cosas juntas creo que es, pues que eso también tenemos que tenerlo en cuenta la estructura es un medio, no es el fin. El fin es cons con intentar conseguir cambiar las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres y conseguir mejorar la vida de las mujeres, guipuzcoanas en este caso.